Bueno, hemos terminado nuestra pierna de cabrito o chivo. La he cocinado durante 1 hora y media a 170 grados. Le he puesto unos tomates, bueno, tiene aquí el romero y unos dientes de ajo que le he puesto con la cáscara. Y aquí tenemos un mojo que he preparado con aceite de oliva, ajo, perejil y limón para untarle y para emplatar. Y aquí tengo unas patatas que las he hecho al papillo. Y ahora vamos a emplatar y veremos qué rico va a quedar este rico plato de pierna de cabrito o chivo. Yo lo cociné, primeramente lo puse 10 minutos al horno a 180 grados y bajé la temperatura a 170. Después 10 minutos de estar cocinado 1 hora y media, lo he puesto a... le he quitado el papel plata, el papel de aluminio y lo he dado 10 minutos para que quede crujiente esta rica pierna de cabrito o chivo. Espectacular. Ahora vamos a emplatar. Hemos finalizado nuestro plato. Ya tenemos aquí preparadito con las patatas, los tomates, todo hecho al horno de nuestra piernita de cabrito o chivo. Bendiciones a todos.